Let me go over the order of the press conference because we have a lot of media here, a lot of people, and I think it'll be easier for the great amount of media present to coordinate. Everything I do, I'm gonna say first in English and then in Spanish. The order will be of the press conference. We're gonna have an invocation that will be in Spanish only. And then Silvia Iriondo, who's the president of Mothers Against Repression, a very important organization in our community, will be reading the official statement from the assembly in English and in Spanish. After that, Irina Villariño, who's part of the Business Advisory Council for the transition of the assembly, will also speak. And we're honored to have present with us in support of our community, Lieutenant Governor Janet Nunez. Thank you for being here, Lieutenant Governor. And we also have other elected officials who have come here to express their support. We're very grateful to you for being here. Senator Eliana Garcia, State Representative Tom Fabricio, and Amir Hialeah Steve Bobo. Thank you for being here. So, other than the invocation, I ask all the speakers to first speak in English and then in Spanish, so they have time to transition the media. Quiero hablar sobre el orden de la conferencia de prensa para facilitárselo a la prensa. Tenemos mucha gente, mucha prensa, y para poder coordinar, quiero decir lo siguiente. Esta es una reunión de la Asamblea de la Resistencia Cubana y de representantes de comunidades hermanas nuestras con un tema muy grave, que es el tema de la venta de dos estaciones que han sido vehículos importantísimos para denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba y los crímenes de lesa humanidad del comunismo en esta comunidad y en el mundo entero. Y han sido un factor de unidad y de coordinación de la comunidad. Esta es una comunidad muy amplia, muy diversa. Aquí hay representación de todos los partidos, de todas las ideologías, de todos los pensamientos, unidos en la oposición y el rechazo al comunismo y al socialismo. Y la forma en que se ha hecho esta operación económica, por sorpresa de esta comunidad, nos preocupa tremendamente. En la conferencia de prensa, el orden de la conferencia va a ser, vamos a empezar con una invocación, va a ser solamente en español. Después, Silvia Iriondo, presidente de Mar por Cuba, va a leer la declaración oficial de la Asamblea en inglés y en español. Irina Villariño, del Consejo Empresarial de Asesoría a la Transición de la Asamblea de la Resistencia Cubana, va a hablar. Tenemos el honor de tener con nosotros a la vicegobernadora Janet Núñez y a los oficiales electos, senador Eliana García, representante Tom Fabricio y el alcalde de Jalía, Steve Bobo. Gracias por estar aquí a todos ellos, en apoyo a su comunidad. Entonces, sin más, voy a dar inicio a la conferencia de prensa pidiéndole a Luis Zúñiga, quien pasó 19 años de prisión en las cárceles comunistas de Cuba, que haga la invocación. Solamente en español, Luis.